Erazama txisten aurrean erantzuteko protokolea aurkezteko, dei egiten dizuegu gaur. Otero bezala, Bruxen eta Nesken batzordeak landu eta eguneratu duguna. Protokolo hau da guztiontzat espazio seguruak izango diren jaietarantz aurrera egiteko dugun tresna. Y es que, a día de hoy, todavía persisten los roles y relaciones de poder basadas en la norma social imperante. Esta norma social sigue produciendo situaciones de discriminación y opresión hacia las mujeres y hacia las personas sexogénero disidentes. Desde la Comisión de Blusas y Nescas queremos denunciar los discursos y las actitudes que niegan la violencia machista y que cuestionan los derechos de las mujeres y las personas LGTBI+. Protokoloen bidez, arau, zizetero patriarkala eta honek sortzen dituen indarkerieri, aurre egiten jarraitu nahi dugu, batez ere jaieremuan eta Andre Maria Zuriaren jaien testuinguruan. Hala, protokoloak hiru helburu nagusi ezartzen ditu. Blusenetan ezken batzordeko kideen artean eraso matxistekiko jarrera kritikoa sortzea, eraso matxista baten aurrean jarduteko jarraibideak ematea, eta eraso matxisten aurreko erantzuna ematea. Queremos recordar que fue allá por 2015 cuando empezamos a trabajar dentro de la Comisión de Blusas y Nescas para dotarnos de herramientas contra las agresiones machistas. En estos años hemos avanzado mucho y hemos logrado que todas las cuadrillas que forman parte de la Comisión asuman y apliquen el protocolo. Sin embargo, todavía nos queda un largo camino por recorrer y varios asuntos que abordar. Por ejemplo, una reflexión profunda acerca del modelo binario que supone la identificación de las figuras de blusa y nesca, con los roles de género normativos. También, incorporar una mirada más interseccional acerca de la utilización de los espacios festivos y las múltiples discriminaciones que se producen en los mismos. Kalea, jaia eta gaua guztionak dira. Blusenetan ezken batzordetik, 2023ko jai hauetan, kaleak eta gaua guztion gozamenerako espazio izatea nahi dugu. Ez da soilik gure ardura guztiontzat seguruak izango diren espazioak bermatzea. Horregatik, dei egiten diegu gasteiztar guztiek edo zein eraso matxistaren aurkako eragile aktibo izan daitezen. No vamos a mirar para otro lado, no vamos a callarnos. Contra el machismo somos fuertes, somos muchas y somos aliadas. La autodefensa feminista es nuestra herramienta. No somos sujetos pasivos, no necesitamos salvadores, estamos legitimadas para responder ante cualquier tipo de agresión machista. Kuadrillak, tabernak, gauak, jaiak gureak ere badira, guztiontzako espazio egin ditzagun. Por las fiestas, para el disfrute de todas, todes y todos. ¡Gora autodefentsa feminista! ¡Gora borroka feminista!